Buenas tardes a todo el pueblo josesano, informarles que aquí en el Centro de Salud 15 de Agosto, después de su reapertura, estamos atendiendo atención en medicina general, principalmente en todas las edades, ¿no? En todos los grupos, todas las patologías, dentro de las posibilidades que tiene el centro como primer nivel. Dentro de esto estamos como atención de enfermería también, atención, control de crecimiento, niños, vacunación a niños menores de 5 años, control de embarazadas realizamos, estamos vacunando contra el COVID-19 actualmente desde los 12 años en adelante, tanto las primeras como segundas dosis, ¿no? Dentro también del programa o plan de mejorar las posibilidades de aumentar el porcentaje de vacunación contra el COVID, estamos haciendo rastrillajes, saliendo hacia las casas y desde hoy estamos saliendo también a los colegios, ¿no? Para mejorar nuestro porcentaje y así ver que el municipio eleve el porcentaje general de vacunación y ir igualando de forma general, ¿no? ¿Cuál es el horario de atención que tiene acá el Centro de Salud 15 de Agosto, doctor? Regularizamos actualmente el horario de atención que es de 8 a 12 del mediodía y en la tarde de 2 a 6 de la tarde. Ya, normalmente nosotros ponemos un aviso ahí porque nuestro personal es reducido. Cuando salimos a hacer visitas o salimos a hacer vacunación en área fuera del establecimiento, ponemos un aviso, como hoy lo vamos a hacer en la tarde. Por ejemplo, vamos a estar en el Colegio Felipe vacunando a los adolescentes, como había dicho, de los 12 a los 17 años contra el COVID-19, ¿no? De todas las personas que no se han hecho vacunar, especialmente en esta nueva etapa de los niños de 12 a 17, tienen la oportunidad de venir los que viven más cerca acá a este centro de salud, doctor, ¿no? Claro que sí. Invitamos a toda la población, a todos los que están cerca del área del 15 de agosto, o cualquier área, aquí no es específico del 15, entonces pueden venir a vacunarse. Solamente necesitamos el consentimiento informado de los padres. O pueden venir, si vienen con los padres, pues aquí tenemos para que ellos nos firmen el consentimiento e iniciar ya el proceso de vacunación acá. ¿Hay algún requisito que deben de tener ellos? ¿Deben de traer, por decir, carnet de identidad, fotocopia, algo? Sí, el carnet de identidad. En caso que no tengan carnet de identidad, pues también sirve el certificado de nacimiento, ¿no? Pero es un requisito el carnet de identidad y el consentimiento informado en caso que sean menores de 17 años. Para mayores de edad, no, ya la vacunación es de manera normal.